Hoy Somos Noticias charló, dialogó con el presidente de la empresa. Así es, en la zona céntrica de nuestra ciudad se dieron algunos cortes en horas de la mañana que generaron algunos problemas en, por ejemplo, la caja municipal, donde mucha gente se encontraba molesta porque el sistema no funcionaba, los trámites no se podían realizar. Lo mismo sucedía en otras dependencias que, bueno, en la zona microcéntrica de la ciudad se vieron sin abastecimiento eléctrico. Sobre este tema consultamos de manera general, porque cortes hay en el centro y en los barrios también, donde se han generado muchos reclamos. Y atención con la última parte de la entrevista, porque hay anuncios en el ámbito nacional. Claro, en las últimas horas el ministro Aranguren dio detalles de que se viene un nuevo o se vendría un nuevo aumento en el servicio de energía eléctrica, combustibles y demás. Sobre esto también charlamos. Así es, nos va a dar su opinión o su postura sobre lo que podría pasar en la provincia. Sin más preámbulos, vamos a escuchar a José Tallara, presidente de SECHEP. La verdad es que lo que sucedió en la mañana fue un corte de un conductor que nosotros le llamamos hilo de guardia. Es el conductor superior de una doble terna, los alimentadores 10 y 11, que alimentan justamente al centro de distribución número 1, que está acá en este edificio, y alimenta al microcentro. Ese conductor, la finalidad que tiene es la de proteger a la línea ante la caída de rayos. Bueno, ese conductor se cortó y sacó de servicio este centro 1 que abastece al centro. Pero inmediatamente, o sea, a los 20 minutos se comenzó a transferir carga a otro centro y se empezó a restablecer el servicio, diríamos. Esa doble terna quedó fuera de servicio, se la está reparando y en 40 minutos estaría resuelto ese tema de esa falla. Y ahora estamos con algunas falta de abastecimiento en la zona circundante del Hospital Perrando, que es el centro 9, que quedó para poder abastecer a este centro 1 y transferir carga, quedó un poquito diezmado, pero ya estaríamos solucionando, diríamos. Y es un evento puntual, diríamos, no es una restricción a toda la ciudad, diríamos. Fue un evento puntual, una falla, un corte, un conductor. Bueno, ¿qué decirle a los vecinos de la ciudad? Sabemos que en los últimos días hubo algunas manifestaciones, incluso aquí en la misma empresa, por los cortes, por la baja tensión en distintos barrios. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, la verdad que todo el año fue arduo el trabajo, hicimos muchas obras, las cuales no se van a ver reflejado los frutos, diríamos, en un año. Siempre estoy hablando de que necesitamos 4 años de inversión sostenida para poder entregar a la gente un servicio como la gente se merece. Por los índices de falla que tenemos, estamos un poquito mejor que el verano pasado. Y sí, las manifestaciones que hubieron en estos últimos días de baja tensión en algunos barrios, lo estamos reparando, estamos como todo inicio de verano, afloran las bajas tensiones y nosotros inmediatamente nos ponemos a trabajar para resolverlo. Pero fundamentalmente lo que fue más notorio fueron algunos asentamientos que quedaron sin luz, que cortaron ruta, cortaron avenidas. Y bueno, lamentablemente el servicio allí no es bueno, porque también la demanda que ellos generan no tiene límite, ya que están conectados en forma irregular, entonces demandan mucha energía, los cables se cortan, se derriten, y bueno, ese es un problema que tenemos, que estamos tratando de regularizar, no solamente para que sean usuarios de SECHEP, sino también por la seguridad de ellos mismos, porque una vivienda que se encuentra con una instalación eléctrica precaria y enganchada sin un elemento de protección, atenta contra la seguridad de los habitantes de la familia, así que eso nos preocupa mucho y estamos trabajando para que tomen conciencia y vayan regularizando su situación y su instalación eléctrica y sean usuarios de SECHEP, porque necesitamos que sean usuarios de SECHEP, dado que la energía cada vez sale más. Ustedes habrán visto que el ministro Aranguren dijo que en febrero va a haber otro aumento de la energía y nosotros necesitamos pagar la energía, diríamos, que nos entregan. Así que necesitamos que todos sean usuarios, que todos tengan bien sus instalaciones eléctricas por su seguridad. Y bueno, para que todo el resto de la sociedad tengamos un buen servicio. Bueno, justamente ante el anuncio del ministro nacional, ¿se podrían esperar aumentos también aquí en la provincia? Inmediatamente, una vez que aplique el aumento mayorista, diríamos, de la energía, nosotros tenemos que trasladarlo a nuestra factura, diríamos.